Carlos Maldonado, saludos, bienvenido. ¿Cómo andas, Carlitos? Saluditos, saluditos, saluditos. ¿Cómo va tu lunes? ¿Cómo está tu inicio de semana, Carlitos? ¿Cómo va ese lunes? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Primero en el stream, gracias por esa reacción al stream, mi querido Carlos. ¿Cómo te ha ido, viejo? Te vi hace rato ahí con la Ari. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vámonos, vámonos, Humbert Aldo. ¿Qué onda? ¿Cómo andas, mi Aldito? Saludos, bienvenido, buenas noches. Gracias por esa reacción al stream, mi querido Aldo. Saluditos, saluditos. Puro nivel peligroso. Andamos en el nivel normal para quedarnos en el 950. A 6 nivelitos tenemos a Ricarde. A Ricarde lo tenemos en... En 6 nivelitos alcanzamos al buen Ricardo Torres. Un Bortaldo, gracias por esas 10 estrellotas. Hombres. Ok, ok. Nombres. Nombres, asquerosidad. ¿Tú mereces más ese top? O sea, ando alcanzándolo al buen Ricardo. Y también el Will anda bien adelantado. El Will también ya anda bien adelantado. Ya se nos adelantó mucho. Íbamos arriba de él, pero ya se nos adelantó. Ya se nos adelantó el buen Will. Vámonos. Es Ticha. ¿Qué hubo, Yari? ¿Cómo andas? Saludos, bienvenida, bienvenida. ¿Cómo andas, mi Yaricita preciosa? Gracias por esa reacción al stream. Gracias por esas 10 estrellotas, Aldo. Vamos a fijar al buen Aldito. Vengo llegando, me voy a desmayar un rato. Eso, eso, descansa, descansa, amigo. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Fuiste a la escuela o vienes de otro lado? Pero descansa, amigo, hace falta. Lucía Palomino, hermosa, preciosa, guapa, atractiva mujer. ¿Cómo estás, preciosa? ¿Cómo estás, mi cielo? Sáquense, perros. Usted no. Te dejo de podcast, sí fui a la escuela y de ahí consultorio, ya luego correr, eso, eso, bien, maldito. Descansa, amigo, descansa. ¡Ay, güey! ¡A perro! No llegué a la vida, no, hombres. Miren un Stitchy pichoso. ¿Cómo estás, Lucy hermosa? Falke López, ¿cómo andas, viejo? Saludos. ¿Cómo andas, mi Falke? Vamos a alcanzar, vamos a rebasar al Ricarde y nos pasamos a un nivelito. A ver si tienes algún nivelito, Falke, de Kaizo, que no esté tan perro para el Stitch.
Estaba jugando uno tuyo, pero no lo pude pasar por una técnica. Por una técnica no lo he podido pasar. Ok, es de monedas. ¿Quién sabe si se necesiten? ¿Quién sabe si se necesiten? No, hombre, es que idiota. Vámonos. Bueno, aquí hay una. ¿Se necesitarán las monedas o no? Ah, qué güey. Acá no llego a ningún lado. ¿Qué nivel era? Era un caisito que no recuerdo ahorita cómo se llama, pero ahorita te lo muestro. Ahorita te lo muestro. Ahorita te digo cuál era. No podía pasar. Es una técnica con resorte. A la bestia, a la bestia. A la bestia. ¿Qué hago aquí? Ok, déjame subo aquí primero. Déjame paso por acá. Déjame pongo acá. Aquí hay otra flor. No hay que perderla tan rápido. ¡Ah, perro! ¡Ah, hombre, sí necesito las monedas! Sí las necesito. Hombre, me falta una moneda, pues. Va a estar aquí abajo, yo creo. ¡Ay, güey! No, aquí está el Yoshi. Nah, pinche Yoshi, güey. ¿Dónde está la otra moneda, pues? Acá ya no está. Acá no se puede entrar. Hombre, la otra moneda, pues. Si es Spring Jump retrasado, no, no, no es ese. No, era. Es uno donde tienes que aventar el caparazón, resorte y después hacer este. Un Shell Jump con el caparazón. Con el caparazón para que caiga la tortuguita. Este ya es la segunda parte, tiene un checkpoint. El primer checkpoint ya lo pasé sin problemas, pero esa parte no la puedo todavía dominar. No sé hacer esa técnica, ese cambio como un cambio. Podrían decir que es como un tipo cambio. Hombre, ¿dónde está la otra moneda? Sabes que eres un ser bien vicioso y tú más hermosa. ¡Mua! Te adoro. Gracias por esa compartida, Falque. Es como un nivel que subiste hace 6 niveles, más o menos. Saludos, Héctor Emilio. ¿Cómo andas? Saludos. Gracias por esas compartidas, preciosa. Saludos, saludos, mi Héctor Emilio. A ver qué más hay. ¿Qué más había aquí? Me imaginé que se podía hacer eso. ¡No, no te metas! Ahorita te muestro cuál es el que estaba jugando. Ahorita te muestro cuál es el que estaba jugando. Ando queriendo alcanzar a uno de los cuates que tengo que está
a tres niveles míos. ¿Qué pasó, mi Héctor, Emilio? ¿Qué pasó? Si ya pasé el nivel, pues. Mira, es este, Falke. Las pesadillas de Zoro Maker. Es el de las pesadillas de Zoro Maker. Ya la primera parte ya la dominé. Ya llego al tubo. Al tubo del checkpoint. Pero no he podido pasar esa parte que te digo después del checkpoint. Pero si me dices uno que no esté tan perro. Porque estoy jugando Kaizos también para practicar. Pero pues no manches, veo tus niveles y la mayoría dicen 30, 0.30% y pues no soy tan bueno, güey. Dicen punto. Mira, 0.91. El del Spring Jump este no lo pude hacer. Este, mira, puro tienes puro este. Puro con porcentaje bien bajo, güey. Mira, dedicado a Gio, no, no creo poderlo pasar. El de Cardia no pude, este ya, este ya, este ya. Me pasé tus primeros niveles. No creo que pueda pasarle. Yo no sé qué tantas técnicas tengas, pero te digo, hay algunas que no. Stitch, te quiero mucho. ¿Qué pasó, mi Héctor Emilio? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Oye, es que en ese no había fallado. Ok, resorte. El de Gio no sé si lo puedo pasar. Me frené, me frené. BF0, a ver, ahorita lo juego. Vamos a darle unos intentos a este. Ok, ahí es. Es que aquí son malabares. Malabares no sé hacer. A ver, BF0. Vamos a meterlo porque si no vamos a tardarnos más. VF0. 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 Es que malabares todavía no practico, entonces jugarlo en directo, malabares en directo, pues no. No es una muy buena opción. Más bien tendría que jugarlo por fuera para practicarlo porque malabares no sé hacer. Ah, mira, este es de Dolph. Este es del buen Dolph. También los he jugado los. Bueno, he jugado un par de Dolph. No, hombre, es ni un doble shell, pues. Sí, tengo que practicarlos, pero por fuera del stream, porque si no les voy a dar aquí este. Voy a hacerlos perder mucho tiempo. De por sí los hago perder en Kaizos. ¡No lo agarré! Ah, no seas payaso. No seas payaso. Ya dirá AR, ¿cómo que manquear como nunca nadie ha manqueado? Se nota que no me has visto jugar a Mi Maker. ¿Qué onda, ya? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿A poco también juegas Maker? No creo que seas más mala que yo, ¿sí? No creo que seas más mala que yo. ¿Ya juegas Kaizo o no? Ah, qué güey. ¿Para qué me volteo, caramba? Falta el trabajo para entrenar. No, hombre, imagínate. Imagínate. Luego sí juego en el trabajo, ¿eh? Porque no voy físicamente al trabajo, entonces. ¡Ay, Reclaim! ¡Avísenme! Pero muy poquito.
Antes sí jugaba Kaizo, pero me centré más en el Mario Kart. Y vaya que te funcionó, ¿eh? Oye, ¿con quiénes juegas? Porque la vez pasada te vi jugar y sí te andan pegando también duro, ¿eh? No juegas, juegas con chavos buenos. Juegas con gente buena, ya te vi jugar la vez pasada en tu directo y te dejaron en cuatro, en quinto. Algunas sí las ganabas, pero juegas con gente potente. Juegas con gente potente. Vas mejor de lo que deberías. Manchado. Otra vez. Kevin Chicaiza, gracias por esa reacción al stream. Sí, te vi jugar la vez pasada y digo, ah, caray, la dejan en... Porque en el torneo arrasaste. O sea, la verdad, en el torneo arrasaste y ahí más o menos te andaba dando batalla esta Ariyari. Pero realmente no le sacaste, creo que como 40 puntos también, entonces... Y al tercer lugar le sacaste como 80 puntos o más, entonces sí estaba muy manchado. Besos para mi Lucy. Ah. Besos para mi Lucy bebé. Grecia Butowski, gracias por esa reacción al stream. Bienvenidísima, Grecia. Te iba a decir Grace, ya ves. ¡Ah! Pero está bien que te centres en un juego. Yo no me centro en carritos porque soy muy malo. Soy muy malo en carritos, entonces no me he centrado en carritos. Y en el Maker me gusta, pero tampoco como para streamearlo diario. Me gusta más como que jugar con la gente, jugar con Petilag, jugar carritos, jugar Fall Guys. Me gusta más como echar relajo en... con, ¡ay, Dios! En la vida real muchos me dicen Grace. Saludos al Danilo. No lo he visto, pero cuando lo vea te lo saludo con mucho gusto, mi Héctor. No vivimos juntos todavía. En eso estamos planeando vivir juntos, pero todavía no. Ay, qué güey, no lo solté antes. ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? Dios mío. ¿Por qué me volteo? Vamos a ver qué hay en la puerta. Ok, la puerta está. Esta parte ya llegamos, ¿no? A esta parte ya llegamos, entonces creo que no hace falta ver la puerta, hay que hacerlo todo de una. ¡No llegó! ¡No llegó! Ah, mira, ya nada más es el reclaim y ya. Realmente no está tan perro. No está tan difícil, tenemos que pasarlo ya. ¡Cinco vidas! No, hombre, es una. Tenemos que pasarlo en cuatro vidas más. ¡Listo! Por fin pude pasar un nivel antes de lo que digo. Dije 5 y fueron 2. Te dejo, voy a war. Eso, échale ganas en la war. ¿También juegas París? Sí, a ver qué día nos ponemos de acuerdo. A ver si paso a tu canal. A ver si paso por ahí a Twitch. Y te hago la invitación. Normalmente juego con Ari o con Grace. Y
Y pero te invito, va. Gigi, gracias, gracias. Y paso a Twitch a saludarte y a invitarte para el Pachangas. Mira, no estaba tan perro. A ver, ¿tendrá algo también no tan manchado? A ver, 2.32, ¿será que lo podemos pasar? GG, sabor cerveza sin alcohol. GG, gracias, Valquear. Sola Peña, gracias por esa reacción al stream. Emilio, gracias. Héctor Emilio, gracias por esa reacción. Ah, cabrón. Ah, cabrón. ¿Por qué no le di a lo no pas en el inicio? Ah, caray. Ah, es la bomba, qué menso. Es la bomba, es la bomba. Saludos cordiales, mi Kevin Chicaiza. Ok, esto está bueno, está bueno. Está ingenioso, está ingenioso. No le dimos. Gracias por esas compartidas, mi queridísimo Arzola, ¿cómo andas? Te sigo viendo, bebé. Si no escribo mucho, no pienses que no estoy. No te preocupes. Otra vez, no llegué. No está tan largo, no está tan largo. ¿Tiene lo suyo ese nivel? Sí, está bueno. Ah, qué güey. Miguel Rodríguez Apala, gracias por esa reacción al stream. Bienvenido. No, hombre, ahí me salió un Shell en vez de un Zorf. Saludos cordiales. ¿Qué onda? ¿Cómo andas, mi Miguelón? Ay, para el otro lado, animal, bestia. Ájele, mi Stitch, ¿cómo le hace, perro? No, maldita sea. Es Zorf, es Zorf. ¿Qué onda, mi Arzola? Ay, le puchurré antes, esto es. Disparé dos veces el menso. Omar Luna, gracias por esa reacción al stream. ¿Cómo andas, mi Fénix? Mi Fénix Moon. Otra vez la cagué, pues. Otra vez la regué. No, hombre, ¿por qué me sale Shell? ¿Por qué me sale Shell? No me separo lo suficiente. No, hombres. ¿Cómo andas, mi Arzola? ¿Cómo te ha ido? Ay, no le di al on-off, por el amor de Dios. ¡No! Carajo. Ok, ahí van. Pues ya no falta mucho entonces, ¿o sí? Ah, cabrón. Ahí, ¿qué onda? Que alguien. ¡Ay, no! Ya sé, era darle con. Era darle muchos para que subiera, ¿no? Era darle muchos. Muchos, ¡Ay, güey! Muchos balazos para que subiera la bombita, ¿no? Y explotara el. Todo bien, bro, andaba enfermo, pero ya ando al 100, eso, qué bueno. Pues bien, bien, güey, aquí andamos un rato. Yo todavía sigo mal de de los hombros y del cuello, pero ahí la llevo. El miércoles me toca una sesión más con el quiropráctico. Y ya con eso medio la vamos a librar, pero pues bien. Fuera de eso no me quejo.
¡No seas pendejo! ¡Qué poca madre, güey! ¡Vete al... ¡Qué pinche troll! ¡Qué pinche troll! Héctor López López, saludos, ¿cómo andas, viejo? ¡Qué troll, güey! ¡Qué troll me la hizo! ¡Maldito! ¿Vieron cómo me la hizo el perro? ¡Maldito! ¡Otra vez la cagué! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡No aprendo! ¡Mátame, mátame! ¡Pablo J. Pérez! ¿Qué onda, comandes? ¡Estoy chingando a tu madre! ¡Sí, me lo merezco, güey! Dale, corazón. No, hombre, vean nada más, qué menso. Dos veces morí ahí. Me la aplicó, se rifó. Está bueno el nivel. No mames, dale, corazón. No, así se merece el corazón rojo. El menso fui yo. GG, gracias Falke, gracias Arzola. Fui yo el menso. Knife Edge. A Cry, no sé qué. Tarkus. Este no lo pude pasar la vez pasada, no sé por qué. ¿Qué tenía este que no lo pude pasar? GG, gracias Pablo, ¿cómo andas? Pablito, Dioro. Cheques dólares y pesos. Para mi Pablo, muchos besos. Ah, este es doble, qué pendejo. ¿Este por qué no lo pude pasar? Veamos qué es lo que no me sale en este nivel. ¿Qué no me salía en este nivel? Ok, no entendí. No entendí. Reboto en el resorte. Es a la derecha. Wey, pero me pegué a la derecha. Estos mecanismos luego no les entiendo ni madres. Ahí no le pegué a la... No le hice que rebotara. Ok, caigo en ese y luego reboto en el resorte. No entendí. A ver. Creo que debo de caer en la nota, rebotar en el resorte. Rebotar en el... Está raro el mecanismo. Sí, no lo entendí bien, pero creo que es caer en la nota y luego con el impulso de la nota rebotar en el resorte. Al caer en la nota se va a mover el buzzy. Al mover la nota, al caer en la nota se va a mover el buzzy y vas a caer en el buzzy después del resorte. Creo. Algo así. Ah, mira, algo así, ¿ya viste? Algo así. Creo que ya más bien era así como estaba saliendo ahorita. Como está saliendo ahorita que se mueve el... Está raro el nivel.
Güey, es que no sale igual en todos los... No sale igual en todos los... No le entendí, no le entendí. Punto 65. Punto 56. 1.51. Punto 54. 1.60. 1.03. Vamos a ver. Estaba raro el nivel. Ay, la cagué. La cagué, la cagué. Sí, estaba medio rarillo. Ok. Es hacia la derecha. Suelto el resorte. La Grayskull. Hola, hermosa. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, mi Grace preciosa? Saludos, saludos. Danilo DS, ¿cómo andas, mi hermano? Ay, solté el este. Es un... Gracias por esa reacción, Sota. Aquí es donde pasan un nivel en 1 hora y media. Ese mero soy yo. Hombre, es hacia la derecha, pues. Ese mero soy yo. Si es que lo paso... Ay, pendejo. Estoy viendo que tengo que poner el resorte, pues. Gina Paola, gracias por esa reacción al stream. Nada, la cagué. Buenas noches, saluditos. ¿Qué onda, mi Gina? Aquí mero es ese, Grace. Ya te veré jugando Maker. ¡No! Ya te veré jugando Maker, a ver si es cierto. ¿Cuánto te tardas en un nivel? ¡Hambres! ¿Qué onda, amiguina? ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? Otra vez. Hay que frenarse ahí para empujarlo hacia adelante, pues. Hay que pegarle al bloque, pues. Ah, mira. ¡Oh! Ya sabemos qué hay que hacer. El nuevo que creó Mando, me tardé como 2 horas, no sabía hacer una técnica. ¿Cuál técnica? ¿Cuál te fallaba? Hombre, no salió. Ah, no, hombre, como 2 horas en un pedacito del mundo. ¿En Minecraft? ¿En Minecraft o qué? Otra vez, ¿por qué hace eso? Hombres. Tiras el trampolín hacia arriba, luego salta en el trampolín. Ah, ya sé cuál. Ese creo que se lo hizo a Pancholín, si no mal recuerdo. O fue el que o también se la puso a Mycra. También se la puso, creo que en el nivel de Minecraft. Sí, ya sé cuál dices. ¿Cuántos GG llevo? Como 5. Pasa que jugué unos niveles en este. Jugué unos niveles en desafío normal. Por eso pasamos varios. Si no, no hubiéramos pasado ninguno. Puedes dejar de inventar, amigo. ¿Por qué? Llevo como 5 GGs, güey. ¿No viste la primera parte del stream, güey? Jugamos como 5 de nivel normal, güey. Que fueron los que pasé, güey.
Y ya después pasé uno de Dolph. Y ya después pasé uno de Dolph. No estoy inventando, amigo. Puede checar la repetición del directo. Algo es algo, peor es nada. Sí, ya sé. Bueno, aquí ya vimos cómo es. ¡Ay, imbécil! ¡Pinche setota grandota y no la ves, estúpido! Okay. No llegamos, no llegamos. Dejar de inventar. Che manchado. Bueno, ya está saliendo más esa parte, ¿no? Ya por lo menos estamos cayendo y saliendo del del huesitos. Meni, ese barrera, gracias por esa reacción al stream y gracias por esas compartidas. ¿Cómo andas, mi Meni? ¿Cómo te va en tu lunesito, inicio de semana? Hombres, ¿cómo están? ¿Todo bien, viejo? ¿Y tú? ¿Dónde has andado estos streams ahora? ¿En qué stream estás? Carajo. Gracias por esas compartidas. Entonces, ¿qué? ¿Si le vas a jalar al Mario Kart o se te arruga? Se me arruga, mi Grace. ¿A qué hora vas a abrir? ¿A las 10 o qué? ¿A las 10 vas a abrir o a qué hora? ¡Ah, estúpido Yoshi! Tiene 50, lo tiene siempre bien arrugado. ¿Esa payasada qué, güey? No, hombres. ¿Vieron esa super técnica que me inventé? Hice lo que no tenía que hacer. Como siempre. Como siempre. ¿Cómo te fue hoy, Stitchy? Bien, Gina. Tuvimos un ratillo de trabajo nada más. Un ratillo de trabajo. Lo solté antes. Sí, a las 10. Te alcanzo. Yo creo que bajo. O sea, iría, pero fuera de stream. No voy a hacer stream muy largo hoy. ¡Ay, es un Shell! ¡Es un Shell! ¡Avísenme! ¡Avísenme! No, bueno, qué buena muerte, ¿eh? ¡Qué buena muerte! Danilo y yo ya nos conocemos todo, mi Grace. Todos nos conocemos. Danilo tiene unos lunares bien sexys, luego te digo dónde, mi Grayskull. Luego te digo dónde tiene esos lunares bien sexys, Danilo. Pero sí, prácticamente ya nos hemos visto de todo. ¿Esa payasada qué? ¿Por qué hace eso? No, hombre, no lo agarré.
No agarré, no lo agarré, ya fue, ya dijo fuera de directo. Oye, mañana puedes party a la en la tardecita. Sí, ¿a qué hora es la tardecita? ¿A qué hora es la tardecita, mi Grace? ¿Con pelos o sin pelos? Sin pelos, sin pelos. Bien cuidaditos, bien bonitos. Ah, creo que si sí, todo nos sale, ¿eh? Mi lunar en el intestino grueso. Parece intestino grueso, güey, pero no es intestino, güey. Eso no es un intestino, güey. O bueno, el intestino por fuera. ¡Ay, qué güey! ¡Ya salió, ya salió! ¿Qué onda, mi William? Gracias por esa reacción al stream. Bienvenido. ¿Cómo andas, mi Will? Ahí la cagué otra vez. Pero ya salió ese shell, ya salió ese shell. Gracias por esa compartida también, Will. ¿Cómo va tu lunes, amigo? Otra vez nos fuimos, después de la hora de comer, por ahí de las 3. Sí, Grace. Claro que sí. No, hombre. Ya, considéralo un hecho. No sale, no sale. Con mucha fe y esfuerzo, mi Grace. Yo te voy a enseñar a jugar un poquito. No soy muy bueno, pero lo que te pueda enseñar, te lo enseño. ¡Carajo! Ya dijo, sí. Y cumplo, ¿eh? Cumplo. Bueno, pues a modo de práctica, porque ya la cagamos. ¡Ah, carajo! ¿Por qué no le pegó? Otra vez de práctica, porque ya no agarramos esa moneda. Ah, era Rigrap. Era Rigrap. Ya está la meta ahí, señores. Ya vimos la meta. Ya vimos la meta. ¿Será que lo pasamos o no lo pasamos? Otra vez, ¿por qué se monta? ¿Por qué se monta? ¿Por qué se monta? Ay, no seas payaso. Es la primera vez que muero así. Que me mata el huesitos. Mil maneras de morir con Stitch. Otra vez. Bueno, vamos a seguir practicando. Ay, qué güey. Me voy preparando. Los vemos en un ratito. Sale mi Grace. Cuídate con cuidadito. Ahí falta el regrab nada más al final. Está dominado. Ya está pasado, dirían por allá. Dirán en otro stream, ya está pasado. ¿En cuántas vidas? No sé, pero ya está pasado.
No, hombre, es ahí. Necesito caer bien. No, es que cuando agarro eso así mal. Cuando agarro eso mal. No, hombre, eso otra vez no le dio. Alex Gamboa Hurtado, saludos, gracias por esa reacción al stream, mi Alex, ¿cómo andas? No, hombre, eso otra vez. Esperemos que sea antes de medianoche, esperemos que sea antes de que acabe el stream. No va a haber stream hasta esa hora, así que esperemos que sea hasta antes de que acabe el stream. Otra vez lo intenté, pero no. Así no es. Hay que empezar a agregar audios, ¿va? Así no es. No seas payaso, ya lo había logrado sin con la equivocación. Así no era, pero ya se había logrado la equivocación. Habíamos queseado esa parte. Habíamos queseado esa parte, señores. Porque así no es la técnica. Debe de rebotar ese huesitos. Debe de rebotar ese huesito. No nos lo debemos de poner luego, luego. No nos los podemos poner luego, luego. O bueno, no debemos. Sí podemos. Así es exactamente la técnica. ¡Maikra! ¡Qué milagrazo, señor Maikra! ¡Qué milagro que se deja ver usted, señor! Ya, pásalo, manco. Gracias por esa reacción al stream, Minecraft, y por esa compartida. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, mi Maikrita? ¿Qué dice el negocio de los farmacéuticos? Gracias por ese notify, Meni. ¿Saliendo del anexo? ¿Nombres y eso? ¿Qué hiciste, güey? ¿Qué estuviste haciendo, Maikra? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Calvo y sin ilusiones como Danilo? No, hombres, ahora no salté con Z, no, hombres. Ahora sí sale y no lo hago bien. No. Gracias por esos 78 días, Meni. Gracias por ese followage de 78 días. No le di otra vez. Trabajar, papu. Eso. Como debe ser, mi Minecraft. Como debe de ser. Hombres. Lo suelta antes ahorita. Buena, buena, Héctor. No digas mamadas. No digas payasadas, ya estaba ahí, carajo. Otra vez. Ay, güey, es que
Está mal hecho el level. ¿Por qué, May? ¡No! 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 ¡Lo tenía! ¡Era suya! ¡Y la dejó ir! ¿Ya está parchado ese nivel? Fallando el regrab, ¿qué te digo, Mycra? Otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Jorge Ramón Vera Stumps, gracias por esa reacción al stream, bienvenido. GG, gracias Mycra. Siempre sí lo pasamos. Siempre sí lo pasamos, al fin, hijo de tu puta madre. Ya lo sé, Mycra, no te enojes conmigo. Discúlpame por no ser tan bueno como tú, amigo. Arre, 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 me lo doy. Ok, fallamos el reclaim. El reclaim. La cagué, la cagué. Ok, ya vimos ahí que es como un doble. Bueno, reclaim, drop y creo que es un doble, ¿no? Ay, pero hacia adelante, animal. Hacia adelante, güey. Drop hacia adelante, güey. Estoy chinga tu madre. ¿Qué pasó, mi Héctor Emilio? Ok, sin rebotar, eres más bueno que yo. No, hombre, es que ojalá, güey. Mira, yo ni el reclaim me sale, güey, imagínate. Así de malo soy, Mycra. ¿Ve? No sale el reclaim. No sale el reclaim constante. Todavía se menta cada que pierdas. Pues como quieras. Yo perdí una pierna, me dan. Ir hacia arriba. La longaniza. Ah, me estoy pegando mucho. Me estoy pegando mucho. Ahora no sé si fue muy separado. Ah, pero lo tengo que mantener agarrado aquí, güey. Fíjate cómo se hace. Che, Michael. Vas, Michael, haz lo tuyo, haz lo tuyo.
Ahí suelto, 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 suelto. Suelto, salto, suelto el de salto. Aviento hacia arriba. Stitchy, tú que eres poeta y en el aire las compones, saques a chingar a su madre sin bajarme los calzones. ¡Ah, perro! ¡Qué poeta saliste, ¡Ah, suelta el de salto! ¡Que sueltes el de salto, terco! Ahora sí ya puedo escribir. ¿Qué pasó, mi Lucy hermosa? Ese es con puro turbo. Es algo así, es algo así, es algo así. Un poquito antes el, la soltada. Todo por hacerlo siempre a full jump. Ok, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ya está casi, ya está casi. Ya está casi, ya está casi. Es solamente dejar turbo apretado. Soltar, soltar, soltar. Salto, soltar, salto, soltar, salto. Estaba en una llamada con todos los hijos de mi abuelita porque tenemos que tomar una decisión en cuanto a un procedimiento médico. ¿Cómo crees? Pero ya todo arreglado, ya quedaron de acuerdo. Tengo que hacer bien esa parte, todo por hacerlo todo a full jump. Ah. Puede ser, no puede ser. Este, ¿por qué no lo pasé? Ah, ya me acordé. Sí, ya quedamos de acuerdo. Al ratito por WhatsApp te cuento. Vale, sí, corazón. Claro que sí, bebé. ¿Qué hice ahí? ¿Qué hice ahí mal? Okay. Ya pásalo. Cara de nepe. Ay, qué güey. Te perdiste el Gigi, güey. ¡Hambres! No, Cheto, no, no fumes, no fumes, Lucy, tú no. Ah, se hace estúpido. ¿Cómo fallas un shell jump, imbécil? Thank you.
No. Alejandro García García, saludos, mi Alex. Bienvenido, gracias por esa reacción al stream. ¿Cuándo vas a abrir el OnlyFans? Un día de estos. GG, gracias, mi queridísima Lucy, preciosa. Ahí es cancel. A ver, vamos a darle a uno de estos. GG, gracias Alejandro, gracias Micra. Vamos a jugar uno de 3D. Ok. A perro y a la caguera, un reclaim ahí. No, hombre, ay, güey, en 3D. Son más perras las técnicas aquí, ¿no, mi Mai? Ok, ya entendí. Es reclaim. Wall jump. Una especie de regrab. No, me ta. ¿Cuál se te hace más difícil jugar Minecraft? ¿Qué tipo de niveles? ¿Estos de 3D? ¿De Wii U? De Mario 2. Creo que el más fácil es Mario 2, ¿no? Digo Mario 2, Mario 3 en Kaizo, ¿no? O Mario World. ¿Cuál se te hace más fácil, Minecraft? ¿Y cuál más difícil? ¿Qué Mario se te hace más fácil, Kaizo? ¡Ah, maldita tortuga! Kevin Rosso, gracias por esa reacción al stream. Bienvenido. Saludos, ¿cómo andas, mi Kevin? Saludotes. Ah, otra vez. Saludotes, ¿cómo andas? Gracias por esa reacción, Sota. Caicitos, caicitos. Kaizo en 3D, todo muy bien. ¿Y tú? Bien también, mi Kevin, aquí jugando un ratillo. Ahí no logro entender cómo voy a caer. ¿Dónde tengo que caer exactamente? ¿Dónde tengo que caer exactamente? Pues son tres saltos ahí. Ah, pero a lo mejor son tres seguidos. No tengo que irme para allá. Son tres seguidos, creo. ¿Cómo va tu lunes, mi Kevin? ¿Ya saliste de chambear, de la escuela? ¿Cómo va tu lunesito? ¿Ya descansando o qué? Uno, dos. ¡Ah! Ya le agarré el pedo. ¡Bien! Ya hay avance.
Ya hay avance, señores. Qué difícil es este Mario para Kaizo. Las técnicas son muy distintas, hay que soltarlo a distintos tiempos. Muy complicado este Mario. Pensé que no iba a haber Kaizo, pensé que iba a haber puro wall jump y eso. Pensé que iba a haber puro wall jump. Va. No seas payaso. Es de acostumbrarse. Sí, pero te digo, sí, varía mucho el timing. ¡No, mi drone! Mi drop, ahí era un drop. No. Libby Alexandre, ¿cómo estás, maestra Pinchos? ¿Cómo andas, mi Libby? Bienvenida, bienvenida. La maestra de los pinchos de la precisión. Que no me ha querido pasar sus niveles la grosera, pero bueno. No, hombre, perdimos la condición. ¿Cómo crees? ¡Hello! ¿Qué onda, Lip? ¿Cómo andas? ¿Cómo va tu lunesito? ¿Ya descansando o qué? ¿Ya regresando de la trabajación? ¿Ya regresando de la trabajación? No. No. Por poquito. ¿Va a jugar con Grace? Yo creo que sí. Yo creo que sí un ratillo. ¿Estás cansada? Los lunes, ¿no? Como que es día de flojerita. ¡Hambres! Como que es más día de flojera, ¿no? Kenneth Solano, gracias por esa reacción al stream. ¿Vas a jugar con Grace? Sí, sí voy a jugar con Grace al ratito, pero va a ser fuera de stream. Voy a terminar como a las 10 el stream. Y ya de ahí nos vamos a jugar con ella por fuera. Por fuera para no estresarnos. Yo, por ejemplo, hoy no me levanté a mi junta a las 10. Y casi me la refrescan. Casi me la refrescan.
O tiro, caigo aquí, ok, ya. Ya vimos qué hay que hacer. Ok, es un shell. Tiramos el resorte a la lava. Ya la cagué. No llegué, no llegué. No llegué. A la bestia. Los domingos deben ser de 48 horas. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Pero tendríamos que tener prohibido salir. Porque si no, haríamos lo mismo. El martes ya no querríamos trabajar. El martes ya no querríamos trabajar porque el domingo nos vamos de parranda. Great Wolf, saludos. Gracias por esa reacción al stream. ¿Cómo andas, mi querido Great Wolf? Saludos, saludos. Mario Party, amigo. Mañana tenemos colaboración de Mario Party. Tú tienes el Mario Party, bofo, para que me digas cuándo jugamos. ¡Ay, suelta el botón de salto! ¡Chao, Palma! ¿Cómo andas? Saludos y gracias por esa reacción al stream. Aquí, mira. Aquí manqueando como todo un profesional. ¡Nambres! Y creo que ya nada más es eso y se acabó el nivel, ¿eh? Creo que ya terminan ese reclaim. Por el tiempo parece que terminan ese reclaim. Parece que termina con ese reclaim, señores. Hambre, es primera vez que me pincho con el fantasmita. ¿Cómo andas, mi chavo? Oye, ¿que ganaste ayer con Richard? ¿Que ganaste el pachangas de ayer? ¡No! ¡No! ¡No llegamos! ¡No llegamos! Ah, me mató. Y güey, los eché al plato. Tenía 5 bonificaciones a mi favor. Eso. ¿Dejaron a Richard en 4? El que presume que casi nunca queda en 4. Posilga Team, gracias por esa reacción al stream. ¿Cómo andas, Posilga Team? Mando Bros, gracias por esa... ¡Ah, carajo! Gracias por esa reacción al stream, Mandito. ¿Cómo andas, perro? ¡GG! Mira, entró Mando Bros a presionarme. ¿Cómo va Mando Zoro con el nivel? ¿Le dedicaron nivel al Zoro? ¿Le dedicó Mando nivel al Zoro? Nambres, ese Mando ni saluda y viene a dejar sus niveles. Nambres. GG, gracias Liv. Gracias Falke por los GGs. A ver, vamos a jugar el nivel de Mando aunque no me salude el perro asqueroso. Aunque no me salude el cochino. Reclaim de una sin Yolanda. Shhh, ya te la sabes, perro.
¿Qué me vas a pasar? ¿Qué me vas a pasar, Mando Bros? ¿Dedicado a la mod madre de todas las mod makers? ¿A quién? ¿A Dani Rico o qué? ¿Dedicado a Dani Rico o a quién fue? Daniela Rico, sí, ahí está. Daniela Rico Challenge. Ricardo Torres, saludos. ¿Cómo andas, borracho de miércoles? Gracias por esa reacción al stream, mi querido. Ahí está, mira, no lo pudimos hacer. ¡Papi Time! Saludos, Papi Time. ¡Hambres! ¡Ah! ¡Ah! Güey, sin leer el título sabía que era para Dani Rico, pendejo. Es de las que más mods tiene en páginas, güey. ¿Por qué siempre todo está tan incómodo en tus niveles, Mando Bros? ¿Por qué siempre batallo en tus niveles asquerosos? ¿Por qué siempre me cuesta tu timing? Ah, más arriba. Ay, ay, era más abajo, idiota. Estúpido. Otra vez, parezco copia el idiota. Bueno, ya no estamos acostumbrando. Acá si se juega Kaizo, pues se hace el intento, Miyayo. Se hace el intento de jugar Kaizo porque somos mancos, mancos, mancos. Somos manquísimos. Kevin Favara está viendo el stream. Órale el case. Mira, mira, yo pensaba que no. Saludos. ¿Qué onda, mi case? ¿Cómo andas? Hacemos el intento, Miyayo. Hacemos el intento. Has pasado y no has dejado nivelazo. ¿Tú por qué no dejas niveles? Y ya hubieras dejado un nivel, hubieras visto si jugaba o no jugaba. Checo Núñez, gracias por esa reacción al stream, Papi Time. Hambre, es pinche. Ya me estaba saliendo el reclaim bien en esta madre. Ah, la bestia. Salúdame, Stitchy de mierda. ¿Qué onda, mi Checo Núñez? Hermoso, precioso, guapo y atractivo. ¿Cómo andas, perro? ¿En el vacío nadie escuchará tus pedos? Hombre, no llegamos. No llegamos. ¿Cómo andas, mi Case? ¿Todo bien o qué? Hombre, es otra vez. Ya, yo, gracias por esa compartida. Y Kevin Favara, alias Case, gracias por esa reacción. Carajo. ¿Cómo andas, mi Papi Time? ¿Cómo te ha ido? ¿Cuándo vamos a jugar pachangas, Papi Time? ¿No está saliendo el reclaim ya mejor? Qué bueno, mi Case. Carajo. Así es el eslogan de... No me acuerdo, güey, la verdad. Oye, ¿qué pasó, mi Lucy hermosa? ¿Y
tú qué dices en esas manqueadas? Pues aquí ando, mira, manqueando con un nivel que me vino a traer el Mando Bros. El famosísimo, único, especial y hermoso Mando Bros. Adrián Mars, gracias por esas compartidas y esa reacción. ¿Cómo andas, Mars? ¿Todo bien? Buenas, buenas manos, signo de cuernos. Cuando quieras, ya sabes que aquí está tu pendejo. ¡Qué idiota! Ahora lo solté mucho después, ¿vieron? ¿Cómo andas, mi Mars? Ay, pero qué imbécil. ¿Ya viste, Yayo, que no jugamos este... que no jugamos Kaizo porque somos mancos? O sea, se hace el intento. No, hombre, es otra vez. A ver si el jueves, este... Chequito. Bueno, déjame confirmar. Todos mueren en la conchota de Daniela. Pinche manchado, güey. Es que tengo que pegarme más. Ok. Déjame si te confirmo el miércoles o el jueves, este, checo, porque uno de esos días voy a ir a jugar póker. Voy a ir a jugar póker uno de esos días, pero déjame te confirmo cuál y lo hacemos el día siguiente. Ay, carajo. Te quiero muchísimo. Y yo a ti, hermosa. Y te tienes que pegar más, pero pues no te... no quieres. No te dejas. John Ferney, ¿qué onda? ¿Cómo andas, mi John Ferney? Saludos, saludos, viejo. ¿Cómo andas? Ay, pero qué imbécil. ¡Ay, pero qué imbécil! Ese Stitch, ese Millón Ferney, ¿cómo andas? ¿Qué tal tu lunesito? Gracias por esa reacción al stream. Imbécil, ya sé, güey. Ya sé, mira, lo volví a repetir. Ah. Que te da miedito, pero ¿por qué te da miedito? Cara de yuyu. ¿Qué es un yuyu, este checo? Explícame qué es un yuyu. Todo mal timeado tu pinche nivel, güey. F. Che. Ahí está la F. Güey, no había visto que era un este... Ah, todavía lo podemos salvar. Ay, qué pendejo. Todavía lo podemos salvar y la cago. Brinca como hombre. Voy. No me presiones, Mando Bros. Aida Guzmán, mi manquita favorita. ¿Cómo andas? Gracias por esa reacción al stream. Bienvenida. ¿Cómo andas, mi manquita? ¿Cómo van esos nivelazos? Pues ahí la llevamos, ya pasamos... creo que como tres caicitos. Como tres caicitos y como cuatro niveles de... normal. Pero ya nos llegó esta basura.
Esta basura de Mando Bros. Está difícil que eso pase. Puedo brincar como hombre, quién sabe, ¿no? Brincar puedo hacerlo, pero como hombre no sé. O sea, ¿estás diciendo que no puedo pasar este nivel, Mando Bros? Niveles de seguidores o populares. Este es de... este seguidor. Es de Mando Bros. Es de Mando Bros. Este es del buen mandito. ¿Estás diciendo que no lo puedo pasar, asqueroso? Te voy a creer. Gracias por estas compartidas, Aira. Ay, fallo en el shell, por el amor de Dios. ¿Aló? ¿Me etiquetaron? Sí, mi Dani Rico. ¡No! ¿Ahí era doble, estúpido? ¿Ahí era doble, imbécil? Porque no tiene la marca, güey. No tiene la marca, güey. No tiene la marca. Rick Juan, gracias por esa reacción. Mío, sí tengo que tener miedito de que te... me... no, para nada. Ah. Pero si es doble, ¿no, güey? Si es doble o no es doble ahí. Checo, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Llevas una semana en ese nivel, ya pásalo, güey. Sí, ya llevamos como 15 minutos, yo creo. Me uno al ya pásalo. No, no me, no se unan. Checo, gracias por esa reacción al stream. ¿Por qué lo volví a agarrar, caramba? ¿Qué más falta de ahí, este, Mando? ¿Todavía queda mucho más o qué de nivel? No volví a agarrar, carajo. ¡Ya, güey!
Adelante, está lo fácil. Checo Gaming, gracias por esa reacción al stream. No has llegado, no has llegado ni al primer checkpoint y son 5. ¡No! El aire es libre. Mañana regreso a stream, eso mi Checo. Qué bueno, Checo, qué bueno que ya regreses, güey. No te des por vencido, perro. No te des por vencido. ¿Tres qué? ¿Y lo pasas? ¿Tres chingadazos o qué es eso? ¿Tres cigarros y lo pasas? ¿O qué es eso? ¿Es un cigarro, Milip? ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Ah, es una regla, entonces son tres reglazos. A ver, vamos a jugar el de Manny Bros. Cristian Camilo, saludos, bienvenido. ¿Mandy Bros o Manny Bros? No se roben su first clear. Es una regla de maeta. No es que me dé por vencido, es que a veces sí llego cansado del jale. Ah, órale. Ah, no, bueno, si es así, pues, ¿qué te digo? Por arriba. Ok. Cada milímetro hay un pincho. Está tocándome, no estoy tocándote. El aire es libre. No sabía que te habían corrido del Posilga Team. El mando me despidió. El mando me despidió. Como no juego Kaizos, me dijo, no, tú no lo armas en los Kaizos. No eres, ¿cómo se llama? Digno del Posilga Team. Y me dio las gracias. Ay, Dios mío, Dios mío. Darío Nolasco, gracias por esa reacción al stream. ¿Cómo andas, mi chaca? Otra vez. Amo esa alerta y yo te amo a ti. ¡Mua!
Este no era mando. Va, 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 dale, dale, dale. Salúdamelo, salúdamelo. Karen Lisette Gamboa Jiménez, ¿cómo andas? Bienvenida. Lehmann, ¿qué? Saludos. Gracias por esas reacciones al stream, chicos. Ándale, ándale. Todo chilo, mi Stitch, ¿cómo andamos? Bien, bien, bien. Aquí andamos. ¿Cómo andas tú, Karencita? Besito, besito, besitos para ti, mi Lucy. Adiós. La excusa para que no te sintieras mal eran los Kaisers, pero en realidad era porque no pasaban ni automáticos. Sí te creo, güey. Ah, ok. Qué bueno, Karencita. ¿Ya te sientes mejor o qué? Ah, carajo. Ando sin internet, así que no puedo quedarme por mucho tiempo. No te preocupes, Karen. ¡Qué idiota! ¡No, maldito mando! ¿Cómo me muero? Ok, ya. ¿Mejor de qué? Ah, no, no estabas enfermita ayer. ¿No te dolía la cabeza ayer? No. O nada más tenía sueño. Fernando Mier, gracias por esa reacción al stream, mi Fer Mier. Carajo. Un Stitch Manco presente. ¿Cómo andas, mi Orly? Saludos y gracias por esa reacción al stream. ¿Cómo andas, perro? ¿Cómo andas, perrillo? No solo flojera, es normal en mí. Ah, ok. ¡Hombre! Ya pasa, lo animal. Ahí freno un poquito, ¿va? Saludos, Stitch. Viene aquí mirándote manquear. Nombres. Aquí ves los mejores manqueos del internet. Los mejores manqueos del internet se ven aquí. Ay, por Dios, por Dios. Saludos, mi Stitchy.
¡Qué idiota! ¡Qué imbécil! A ver, dime el diálogo siguiente. Lilo, ¿por qué estás tan mojada? Porque hoy es miércoles de sándwich. Todos los miércoles. Sí, es esa, ¿no? Todos los miércoles le doy un sándwich a Pato el Pez. Pero no había... Esta vez no había mermelada, solo había atún. ¿Sabes lo que es atún? Atún es pez. Sí, es pez. Si Pato come pez sería una abominación. Entonces, tuve que ir por mermelada porque solo había ese tonto atún. Bueno, algo así, no me lo sé bien. No me lo sé completo, pero es algo así lo que dice. ¿Y por qué es tan importante darle de comer a Pato? Porque Pato controla el viento. Pato controla el clima. Ya ves, está loca. No estoy loca. Lilo, no puedes morder a tus compañeras. Buenas, buenas, Oscar Montaño, ¿cómo andas? Saludos, saludos, saludos y gracias por esa reacción al stream. Oscar Montaño, gracias por esa reacción al stream. Bienvenido, bienvenido. Carajo. Ay, no seas mamón. ¿Cómo vas con esa manqueada? Pues aquí andamos, güey. Manqueando con un nivel del Mando Bros, güey. ¿Ya lo jugaste o no? No se metió, no lo metí. Buenas noches, amigo Stitchy. Gavilán Córdoba, saludos. No es todos los miércoles, ¿qué día era? Bueno, entonces era el jueves, creo. A ver esta parte. Bien, amigo, ¿no hay pachangas? No, no hemos armado pachangas ahora. Yo creo que el jueves armamos uno. Ok. La segunda puerta.
Eric San, gracias por esa reacción al stream. Magali Escobar, gracias por esa reacción al stream. Otra vez. ¿Por qué no da más tiempo este güey para salir de la puerta? Más arriba hubiera puesto esa pinche puerta. Pues entonces ya no tengo nada que... Ya es nada más eso. Ya no hay que practicar, ya tenemos todo. Nada más es hacerlo bien. Ya tenemos las dos puertas de práctica, nada más es pasar eso. Dejar de ser mancos y pasarlo. ¡Hola Stitch! ¡Hola Magali! ¿Cómo estás, preciosa? ¿Cómo andas, Magali? ¿Todo bien o qué? ¡Ah! Es lo más cerca que he estado en ese. Hacia arriba, hacia arriba. ¡No! ¡No! ¿Vieron eso? ¡No! Y ya después es el doble. ¡No! Aquí viéndote manquear. Aquí ando manqueando. Como los profesionales. Manqueo profesional. De lujo. Ya nada más es eso. Puras frases sexo en Lilo y Stitch. Ay, ¿ahora qué hice? No está tan perro, nada más es ese pinche salto. Al otro lado, papi. Al otro lado, mi rey. ¡Está tocándome! ¿Y por qué estás tan mojada, Lilo? Unas frases sexosas en Lilo y Stitch. ¡Ya basta, Freezer! ¡Ya basta, Freezer! Lo que nos enseña Stitch, ¿sí? ¡Otra vez! Caramba. Es increíble que no pueda pasarlo, caramba. Josep F. Montoya, saludos, bienvenido.
¿Qué tal, mi Joseph? Gracias por esa reacción al stream. De Darío, gracias por esas compartidas. Ay, Dios. Si puedes más, ya pásalo. Para arriba, para arriba. No digas payasadas. Ah. No digas payasadas. Por fin había salido esa parte. Pero qué imbécil. Ahí me precipito mucho. La cagué bien duro, güey. Ya por fin me había salido esa parte. Ya por fin me había salido esa parte, carajo. La vez. Vengo a un universo de donde lo pasas y pierdes ambos huevos. En vez de que me des un consejo de cómo hacerlo, pendejo. Y nada más. Ay, carajo. El gallardo, caramba. El gallardo. Beso. Beso, Lucy. Hombres. Otra vez. ¿Por qué hace eso?
¡Manco! ¡Manco! ¿Estoy muy apresurado ahí, Shaka, o qué? No estoy muy apresurado ahí, tiene que ser más recto. Me estoy yendo muy a la derecha, ¿no? Me estoy yendo muy a la derecha. Por eso no lo hago. Félix Cruz, gracias por esta reacción al stream. Antonio Alcaide, saludos, bienvenido. Vamos, vamos, pal que ya voy. Me estoy haciendo muy mal eso. Ve nada más ahí, ¿por qué no lo agarra? Traigo el maldito ya apretado, carajo. Traigo el ya apretado, ¿por qué no agarra ese caparazón? Nada más.
¿Por qué no agarró el maldito caparazón? ¿Por qué le pega? ¿Por qué lo cabecea? ¿Por qué cabecea? Ve nada más. Para el Maker no uso pulgares, güey. Para el Maker no uso los pulgares, Mando Bros. No uso ninguno. Bueno, sí, para la, ¿cómo se llama? Para la cruceta, sí, para la cruceta sí uso pulgar. Eso explica todo. Fernando Valdés, gracias por esa reacción al stream. Bienvenido. Güey, no puedo creerlo. Besos, Lucy. Dios, Dios, Dios. Gracias por este follow. ¿Quién fue? A madre, carajo. No puede ser, güey, no puede ser, de verdad, estoy manco, 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 manco. Me lleva. Es que brincas dos tortillas. Güey, ahí saqué esa madre, pero lo hice mal. Chocó contra el pinche... Contra el... El cuadro azul. Thank you.
Pues tengo apretado el botón de salto, güey, no lo suelto. Se supone que no lo suelto el botón. Cabal, donde inicia las setas altas, va. Qué idiota. Para el otro lado lo mandé. Ahí brinqué a la mitad de la Z, ¿va? Juan Yescas, ¿qué onda, pichón? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, mi Yescas? Gracias por esa reacción al stream. Santiago Vargas, gracias por esa reacción. Saludos, mi Yescas. Ay, y luego lo agarro, el idiota. Está tocándome. Tocándome. Estoy tocando. Tocándome. El aire es libre. ¿Cómo te ha ido, güey? ¿Qué tal la chamba allá en Estados Unidos, perro? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Todo chido o qué? ¿Está como feito el nivel? Sí, todos los niveles de este güey son un asco. O sea, aparte de que somos mancos, los niveles están culeros. Al 100 una chinga, pero al 100 cuando, ya cuando cae el bien. Eso. Eso es bueno. Por lo menos que pague bien, ¿no? Por lo menos se te ha quitado lo manco, no, güey. Eso no se quita, güey. Se nace con talento. Yo nunca nací con talento, güey. Yo soy torpe por naturaleza. No nacimos con ese talento. Tienes que llegar con impulso con ese shell.
Pero veo que no. No, güey, no, no, no va a pasar eso. El huesito lo tiras antes, es en la marca. No digas payasadas, Héctor. Alex Hernández, gracias por esa reacción al stream. No mames, no mames, no mames. Ay, 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 ay. ¿Qué onda, mi Alex? ¿Cómo andas? ¿Cómo te ha ido? Gracias por esa reacción, amigo. Phantom Skip. Estoy a nada, güey. Estoy a nada de salirme. Estoy a nada de tirar la toalla y jugarlo por fuera. ¿Por qué no lo agarró? Aunque traemos 8 viewers, no nos falles. Yo que tú no lo vuelvo a jugar en mi vida, manco. Unimaker juega, Yescas. Nah, hombres. Ni un Sheldon te sale a ti, Yescas. Ni un Sheldon te sale, mi Yescas. ¡Ah, carajo, otra vez! Agarra el chingado. Che, lo agarras 3 de 10, ya los conté. No, güey, no sé ni con cuál se corre rápido y eso que tengo el Maker 2. Che, Yescas. Ay, Dios mío. No digas mamadas, Héctor.
Sale, mi Yescas, cuídate mucho, que estés muy bien. Gracias por pasarte, estamos viendo que todo salga, que todo siga bien en la chamba. El gusto es mío, amigo. Ya te las sábanas, aquí andamos cuando quieras. Cuídate, Yescas. Ay, no seas pendejo. No seas idiota. Me equivoqué. Fierro, dijo el herrero. Ya. Agarra el shell, idiota. ¿Ya lo llevas? No, güey, no, 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 todo lo estoy haciendo mal. Ve nada más. Todo lo hago mal. Y nada más. Qué asco, qué asco. Nada más, ¿por qué hago eso, güey? ¿Por qué estoy soltando el botón de agarre ahí o qué estoy haciendo? No entiendo por qué lo cabeceo. No entiendo por qué lo cabeceo. Y nada más, otra vez lo cabecé. ¿Por qué lo cabeceo, carajo? Thank you.
Ni el mío pude pasar. Wey, el clam, ¿cómo es, güey? No lo he practicado. Voy, ahorita juego un speedrun ya para irnos. El clam, ¿cómo es, este mando? Suelto para abajo y me voy a la izquierda. ¿Lo pasaste? No, Dani. Jugué dos y no los pasé. Es algo así. Yo qué, a la verga. Che, Pancholín. ¿Qué onda, Pancholín? ¿Cómo andas, perrillo? El mando te etiquetó. El mando te etiquetó porque dice que pase tu nivel, pero creo que tiene alguna. También tiene una técnica que no puedo. No puedo pasar ningún pinche nivel. Esta tiene la del resorte, ¿no? Y esta creo que tampoco me la sé, tampoco la sé hacer. Ay, qué pendejo, ¿para qué me freno? ¿Pero qué técnica te puso, güey? ¿Qué técnicas te puso así complicadas?
Yo tampoco pasé, he pasado el mío. Tampoco pasé, tampoco he pasado el que me dedicó el güey. Vamos a hacer el clan. Ah, carajo. Pues al revés se mamó. Ah, ¿se hace cuenta de ida y de regreso? Exactamente lo mismo, pero hacia el otro lado. O de cabeza. ¿Al revés te refieres hacia el otro lado o al revés de cabeza? De regreso hacia el otro lado. Ah, ok, ya. No mames. No puedo hacer ni un doble shell. Tan imbécil estoy hoy. A ver si podemos hacerlo. Vamos a ver si podemos hacerlo. Un under a la izquierda, no lo había intentado. Me estoy yendo, me estoy yendo. Luego es el doble shell. Ahí valías donde, en el doble. ¿En el doble te quedas o en el under? ¿Te quedas en el under o en el doble? Pero hay queso, güey, ¿ya viste? Hay queso en el under, güey. Hay queso en el under, Pancholín. No necesitas hacer el under, no te tapa nada. ¿Ya viste que hay queso, güey? No necesitas hacerlo. Puedes hacer un shell. ¿Ya viste que puede ser un shell? Pinche Pancholín, lo puedes quesear, güey. Lo puedes quesear, güey.
Ay, no hay nada que te pida hacer el doble. ¿Pero en dónde? En la parte final tiene cuadros. Ahorita vemos. Ahorita vemos si se necesita. No sé si tengo cuadros, pero por algo puso el on-off chiquito ese. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Luego al mando se le van las cosas. ¿A poco la meta tiene ahí tubo o algo? Y necesitas el on-off. Puede ser, puede ser. Puede ser que sí. En fin, vámonos ya. Vamos a terminar con un pinche speedrun y ya nos vamos. No pude pasar ningún nivel de Mando Bros. Soy un asco de jugador. Soy un asco de jugador. Lo reconozco. Vámonos ya con este nivelito para no irnos sin GG. Ah, no digas payasadas. Eso ya lo sabemos, pero así te queremos. Gracias, mi Jonathan. No puede ser. Nada más. Pues con esto nos retiramos, chicos. Muchísimas gracias a los que estuvieron por aquí. Gracias por sus reacciones, sus compartidas. José Luis López López, saludos, amigo. Ya me voy, José Luis. Pero gracias por pasarte. Muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí. Gracias por sus compartidas, por sus likes, por sus comentarios, por estar aquí con su servidor y aguantar esa manquez. Entonces, nos estamos viendo, pórtense bien, recuerden que soy su amigo Stitch, los quiero mucho, cuídense, pórtense bien, que tengan excelente noche, descansen.
Y nos estamos viendo. Thank you.